A ver, un poquito quién soy yo antes de comenzar. Ya, pues ya me anunciaron que soy creativo tecnológico. Eso significa que usando código, programando, trato de hacer inventos desde artístico hasta ridículo. O sea, son experimentos creativos con software. Entonces, de hecho, así es como vamos a. Va a ser nuestro acercamiento al tema de hoy. Vamos a ser creativos con el desarrollo de bots para Slack. Soy creativo tecnológico en un colectivo de arte que se llama el Laboratorio del Error Diseñado. Luego, pues, abrimos la página y se la enseño. Pero también soy programador. Desarrollo para Pictoline, que es un medio. Es muy divertido, les gustaría mucho. Así que también después se lo enseño. Bueno, comencemos. A ver, sí me interesa saber si alguno de ustedes no conoce Slack. O sea, que Slack es algo completamente nuevo para ustedes. A ver, en el chat me pueden avisar. Si lo saben, perfecto. Y si no, como quiera, voy a explicarlo brevemente. Es nuevo, va, es súper. ¿Cómo explico Slack para los que no lo conocen? Slack es como. Slack es un cliente de chat. O sea, es una herramienta para chatear de comunicación interna. O sea, nos sirve en las organizaciones, en comunidades, en compañías y nos ayuda a tener diferentes canales de conversación. Cada canal tiene un tema específico. Por ejemplo, en este que yo estoy enseñando, que dice Codes, es un canal donde se habla temas de programación. Y además los usuarios se pueden enviar mensajes entre sí. O sea, yo le puedo enviar un mensaje directo a otra persona. ¿Qué más? Esa es la base, esa es lo esencial de Slack. Lo cual lo hace muy parecido, por ejemplo, quizás a un WhatsApp, ¿no? Porque WhatsApp podemos hacer grupos de conversación o podemos conversar con alguien directamente. Pero van a ver cómo Slack es muchísimo mejor que WhatsApp. Antes de Slack ya existía algo increíblemente parecido. Se llama IRC. IRC era, o sea, si me pongo a describirlo, voy a describir Slack de nuevo. Tiene canales de conversación, hay usuarios, los usuarios se pueden enviar mensajes entre sí de forma directa. Pero a diferencia de WhatsApp, Slack y IRC tienen un feature que comparten y es que es programable. El que sea programable en este caso significa que hay un API que nosotros podemos utilizar para conectarnos al chat, para conectarnos a Slack o IRC y así pues crear nuestros bots. Este bot que les estoy enseñando aquí es un bot clásico. Se llama Trivia Bot. Y lo que hacía Trivia Bot era administrar una sala de juego donde el bot nos hacía una pregunta y el primero que contestara se llevaba un punto. Entonces era un juego, pero quien lo administraba no era un humano, no era una persona, era un software. De hecho, que creo que es buen momento para pausar y definir lo que es un bot. Un bot no es nada más que una aplicación, un programa que hemos desarrollado para un chat. Entonces, cuando el programa empieza a correr, pues tiene sus funciones, ¿no? Quizás puede ser tú le escribes, bot, ¿cuál es el clima? ¿No? Y te dice, va a llover a las 4 de la tarde. O bot, ¿qué hora es en Japón? Son las 2 de la mañana. Algo así, ¿no? Son programas que se conectan a un chat. Pero no todos tienen que ser así. O sea, bot al final es un programa autónomo. Este bot, quizás alguien lo haya usado en internet, se llama Cleverbot y es muy impresionante. Si vas a cleverbot.com, puedes chatear con esta computadora. Lo que sé mucho es que vas a tener una conversación con sentido. Quizás no sea una conversación inteligente,
Pero sí, una conversación que hace sentido, o sea, el Clever Bot te va a responder a lo que tú le escribas y no te va a responder con cualquier frase aleatoria. Sí, va, de alguna forma va a estar atada. Y esto es muy interesante, porque a través de los años, los bots se han vuelto mejores. O sea, estos bots que chatean con humanos, cada año lo hacen mejor. Y eso va ligado a la computación. De hecho, Alan Turing, que es el padre de la computación moderna, tiene un juego, ¿no? Digamos así, una prueba, se llama la prueba de Turing. ¿Y en qué consiste? En un humano con su computadora, en un cuarto, y en otro cuarto hay una computadora, pero el humano no está seguro de una cosa. Va a estar chateando y mientras chatea va a recibir contestaciones. Ahora, el problema es descifrar si las contestaciones te las está escribiendo una persona o una computadora. Y el año pasado, las computadoras casi ganan. Los humanos no estaban seguros, casi siempre decían, ah, no, esto tiene que ser un humano. Nadie puede escribir tan bien o contestar mis preguntas. Y muchas veces resulta que era una computadora. Así que los bots son un tema moderno, importante, y van muy atados al tema de inteligencia artificial. Pero los bots que vamos a hacer hoy no van a ser muy inteligentes, pero sí les prometo que van a ser muy divertidos y en muchos casos van a ser muy útiles. Así que, pues, sin más preámbulo, a darle a la programación de bots con Slack, ¿no? Que vamos a estar utilizando tres herramientas básicas. Si no conocen Node o no conocen Heroku o no conocen Express, no se preocupen. Si siguen el lenguaje de programación JavaScript, pues van a poder seguir el resto de la plática. Pero si conocen aunque sea lo básico de cada una de estas herramientas, van a poder, pues, seguir la conversación mucho mejor. Slack nos ofrece cuatro diferentes tipos de bots que podemos instalar, que podemos programar. A través de la plática les voy a estar introduciendo cada uno y también voy a estar ofreciéndoles ejemplos de cada uno, ¿va? Pero son incoming webhooks, outgoing webhooks, un usuario bot y los slash commands. Comencemos con cómo añadimos estos tipos de bots, ¿no? Cuando abran Slack, ya sea en el website o en la aplicación, en el menú, si pican donde está el nombre del team, pueden luego abrir un menú y picar sobre configurar integraciones. Slack llama a los bots integraciones, pero realmente son lo mismo. Entonces, comencemos con el primer tipo de integración que es Slack provee, Incoming Webhooks. ¿Qué hacen estos bots? Pues tienen la capacidad de enviar un mensaje a la sala de conversación, al canal de conversación en Slack. Entonces, pues lo que va a ocurrir es que tu aplicación, que puede estar en tu computadora o puede estar en algún sitio en la nube, va a enviar un mensaje de la aplicación a Slack, ¿no? Creo que es más interesante que ese mensaje ocurre como consecuencia de algo que ya ocurrió, un evento. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo donde cada vez que alguien escribe en Twitter un tweet con la palabra taco, pues ese es nuestro evento, ¿no? Alguien acaba de publicar un tweet con la palabra taco. Y eso le dice a mi programa, ok, quiero que envíes un mensaje a Slack informando a todos los usuarios que alguien acaba de escribir algo con taco. Pero quizás pudiéramos hacer eso más relevante a una compañía, digamos. ¿Qué tal si somos administradores de servidores y nuestra aplicación se cae, ¿no? Deja de funcionar. Pues nuestro bot de Slack puede estar atento a los logs y así enterarse de que nuestra aplicación se cayó, ocurrió un error y avisar a todos los administradores o a administradores de servidores en Slack, ¿no? Entonces, esos son ejemplos realísticos. Cuando
Cuando abrimos la página de integración, tenemos que buscarlo, ¿no? En la barra de búsqueda aquí, podemos escribir incoming y nos va a aparecer incoming webhooks. Entonces luego le vamos a picar a view y ahí vamos a abrir la página de configuración. En el caso de este bot en específico, la configuración es mínima. De hecho, si queremos, no hay que hacer nada. Lo único que sí es muy importante es tomar nota de este dato, ¿no? Esta URL es una URL única que Slack ha creado para nosotros. Y es a esa dirección que nosotros vamos a enviar post request o peticiones tipo post con nuestro mensaje. Y pues Slack va a recibir el mensaje y lo va a interpretar a Rich. Canal específico. De hecho, me equivoqué. La otra configuración que hay que hacer es decirle a Slack en qué canal quiere que opere el bot. Eso también lo encontramos un poco más abajo de las configuraciones, pero igual está ahí y es muy fácil de configurar. Eso, Slack ha hecho un buen trabajo para que podamos programar un bot. Otras opciones, pues, valga la redundancia, opcionales, no, que no son requisitos, es darle una descripción a tu bot, darle un nombre a tu bot, este sería el nombre de usuario, y también darle un avatar, un icono. Entonces, bueno. Igual que todos los tutoriales, vamos a comenzar con nuestro clásico Hello World, y vamos a ir línea por línea viendo qué es lo que hace. En el primer caso, en la primera línea estamos trayendo una librería de código, se llama Request, ¿no? Request nos va a ayudar a hacer pedidos estilo HTTP, o sea, de HTTP. La segunda línea, una variable con la dirección desde la URL que Slack nos ha dado. Ya en la quinta línea está el payload. El payload es un objeto de JavaScript que va a contener toda la información que nosotros le vamos a enviar a. En este caso, lo único que vamos a enviar es el mensaje como tal, ¿no? Y lo vamos a poner bajo text. Ese es nuestro mensaje, Hello World. Juntamos todas esas cosas y creamos las opciones antes de enviar nuestro pedido. Nuestro pedido va a esta dirección que hemos descrito acá arriba. Es un pedido tipo post y el body va a ser el mensaje que queremos enviar y lo enviamos. El resultado de eso es que en nuestro canal de Slack vamos a recibir un mensaje que dice Hello World. Si se preguntan por qué dice Chela JS, es porque ya le había enseñado este ejemplo a otra persona, pero no importa, o sea, es lo mismo. Nuestro bot va a enviar un mensaje a un canal y aquí lo mostramos, ¿no? El clásico Hello World. A ver. Hagamos ahora un ejemplo un poco más complejo. Aquí solo hay un pedazo del código, pero es fácil de seguir. Estamos usando una librería que nos va a ayudar a conectarnos al API de Twitter. Y es lo que les había mencionado, ¿no? Queremos que Twitter nos avise cada vez que ocurre un tweet con la palabra taco, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo acá. Haz tracking de la palabra taco. Y cada vez que ocurra ese evento de un tweet con la palabra taco, avísanos, ¿no? Y ese avísanos comienza aquí, en stream. A ver, voy a usar otros colores. Disculpen. Okay. ¿No? Aquí en esta línea comienza nuestro tweet, ¿no? Llegó el tweet, obtenemos el usuario y el texto, y esta vez nuestro payload es uno más complejo. Y fíjense, más allá de enviar el mensaje, el texto, podemos enviar. Decir qué usuario va a tener, qué nombre de usuario va a tener nuestro bot,
cuál va a ser el avatar de nuestro bot. Y el resto son opciones que en resumen nos permiten formatear o darle estilo a nuestro mensaje. Continuamos con crear las opciones de nuestro pedido, que es siempre estilo post, y al final lo enviamos nuestro pedido. Entonces veamos el resultado de esta aplicación. Corremos la aplicación con Node y cuando vamos a Slack empiezan a llegar los tweets, ¿no? Estos son tweets que están ocurriendo en tiempo real, que la gente está haciendo. Y nos están llegando todos los tweets que digan taco, nos va a llegar ahí. Y fíjense, todo el amor que hay por los tacos. La gente le encanta los tacos. Pero miren esto. ¡Ay, se me pasó! ¿Cómo? Esto es lo más triste del mundo. Este tipo se le acaban de caer los tacos al piso. Me pareció muy gracioso, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tipo de bots? De todas formas, escríbanla en chat y al final las vamos a atender, pero sí, continuemos. Ok, hay un segundo tipo de bots que Slack nos ofrece, es los outgoing webhooks. En el primer caso, en el caso de los incoming webhooks, nuestro bot podía enviar un mensaje a Slack y eso es todo lo que podía hacer. Con los outgoing webhooks, es cada vez que ocurre un mensaje en el canal, en un canal de conversación, Slack nos va a avisar, nos va a informar de que Richard acaba de enviar un mensaje que dice tanto amor por los tacos, no sé. Y eso le va a llegar a nuestro bot. Y nuestro bot puede simplemente decir, ok, lo recibí el mensaje, gracias. O puede contestar de regreso el mensaje. Cuando vean estas líneas entrecortadas, lo que quiero decir es que esa parte es opcional, no tiene que ocurrir. Lo que tiene que ocurrir es todo lo que está, pues, en una línea sólida. ¿Qué más? Es eso, ¿no? Los buscamos bajo integraciones como outgoing y los configuramos. La configuración también es muy similar. Primero tenemos que decidir en qué canal, a cuál es el canal que vamos a escuchar, ¿no? En este caso estamos diciendo, cada vez que en el canal outgoing webhooks ocurre un mensaje, quiero que me informes, ¿no? ¿Y a dónde Slack me va a enviar ese mensaje? Me la va a enviar a esta dirección. Si se fijan, esta es una dirección de Heroku. Y es que en Heroku va a estar funcionando mi aplicación. Voy a subirla a la nube y ahí va a quedarse, ¿no? Bueno, antes de programar, tenemos que crear nuestro ambiente de programación. En este caso sí lo vamos a enviar a la nube, no va a quedarse en nuestra computadora. Así que comenzamos creando nuestro directorio, ¿no? Makedir, y nos movemos a ese directorio. Inicializamos el repositorio con Git, creamos nuestros archivos y hacemos nuestro primer commit. Y luego creamos nuestra aplicación de Heroku. Es aquí, en este paso, que Heroku nos dice, ok, tu aplicación va a estar en esta dirección. Y por eso es que en el paso anterior ya lo habíamos escrito. Es que ya teníamos nombre. Y finalmente vamos a instalar dos módulos para trabajar. Uno Express y otro es Body Parser, que es una herramienta que acompaña Express comúnmente. Ahora sí lo digo, ¿no? Vamos a crear nuestra aplicación Express, de Express, que aplicación en este caso es sinónimo para crear un servidor. Creamos nuestra aplicación Express, aquí está, y va a estar funcionando en puerto 3000. Queremos que la aplicación utilice el body parser, y ahora les explico qué hace. También voy a explicar esto,
Pero saltemos al final, lo que va a decir, ok, yo aplicación voy a estar, yo bot o aplicación, voy a estar escuchando cualquier pedido que llegue por el puerto 3000, que acá arriba de 3000. Webby Parser, lo que nos va a ayudar es que como Slack nos va a enviar mensajes, lo va a hacer, esos mensajes van a llegar por como post, mensajes post, no gets. GETs es otro tipo de pedido de HTTP, pero en nuestro caso van a estar llegando a los mensajes como POST. Y nos van a estar llegando pues a la base de nuestro website, ¿no? Al root. Y ahí vamos a recibir nuestro mensaje y después vamos a decidir qué hacer. Para que tengan una idea de lo que Slack nos envía, es esta estructura de datos. Tienen muchos, varios campos, pero los dos que nos interesan mucho son, a ver, así, son estos dos, ¿no? El usuario y el mensaje que viene bajo el campo text. Nosotros, en cambio, podemos contestar con un mensaje de regreso. No lo tenemos que hacer, pero si queremos hacerlo, podemos. Y eso lo hacemos por medio de un post. A la misma dirección que Slack nos envía y lo hacemos con text. De hecho, no tiene que ser solamente text, le podemos dar formato al texto también, al mensaje, como hicimos en la parte de Twitter. Amigos, ¿alguien reporta que no hay audio? ¿Es el caso para todos? A ver. ¿Tienen audio? Ok, bueno, sigamos. Wenceslao, te sugiero que vuelvas a reiniciar tu navegador. Bueno, regresemos un poco. Ahora vamos a estar estudiando esta parte del código solamente, ¿no? Y es lo que tenemos acá, pero expandido y rellenado, ¿no? Cuando Slack nos envía un mensaje, como hablamos, yo lo hace como tipo post, nos lo envía al root de nuestra aplicación, del website, y nos llega el pedido dentro de la variable de request, RQ. Podemos extraer varias información, por ejemplo, el username y el texto, que son respectivamente el usuario y el mensaje. Lo que va a hacer este bot es muy sencillo. Cada vez que alguien le envía un mensaje, vamos a invertir ese mensaje y lo vamos a regresar. Así, aquí lo invertimos. Acá preparamos nuestro mensaje con el que vamos a contestar. Y aquí lo enviamos, ¿no? Response.json con el reply. Esto quiere decir enviarle el reply a response. Que vamos a ver qué sucede. Yo escribo. ¿No? Se conectó mi aplicación. Escribo hello. Y entonces el bot nos dice, Richard, al revés tu mensaje es olé. Pero, ¿qué está sucediendo? Cuando el bot escribe de vuelta al canal de conversación, él escucha sus propios mensajes. Así que automáticamente va a decir, ah, Slackbot. Al revés, tu mensaje es hello, no se puede leer, y va a estar iterando esto todo el tiempo. Esto es algo que le explico por qué pasa esto y cómo lo podemos arreglar. Lo que sucede es que cuando regresemos aquí, cuando reg aparece nuestro mensaje, todos nuestros bots, aunque o sea, en la cara del usuario aparezca que tiene un nombre en específico, la realidad es que en trasfondo siempre se va a llamar Slackbot. Y por eso es que siempre dice Slackbot, 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 Slackbot. Y así sucesivamente. Entonces es muy sencillo resolver este problema. Si nos llega un mensaje donde el usuario es Slackbot, no hagamos nada. Simplemente contestamos el mensaje con nada, sin información. Claro, exacto. Slackbot no debería responderse a sí mismo, porque a menos que eso no sea algo deseado, que en casi ningún caso.
Entonces, lo que debemos hacer es verificar el nombre de usuario y si es Slackware, pues entonces hasta ahí llegó el pedido, ¿no? Contestamos con vacío. Y una vez lo arreglamos, pues sí funciona. Y aquí ven las fotos, ¿no? Hey Slackbot, al revés, ¿cómo estás? Al revés, claro, al revés. Y cuando le pongo yo el mensaje al revés, él lo arregla, ¿no? Arreglado. Y ese es nuestro outgoing webhooks, ¿no? Yo tengo un. En el laboratorio el rediseñado, como les hablaba, yo me dedico a hacer aplicaciones creativas, ¿no? A mí, mi interés por lo creativo es mucho más que por nada, o sea, por lo corporativo, por no, herramientas más profesionales. Sí, me gustan, sí las uso todo el tiempo, pero a mí me gusta desarrollar aplicaciones por Deloitte, ¿no? Este se llama AmaletyFinish. Y es que cuando te estás hablando en Slack, hay una pequeña probabilidad de que Kanye West aparezca en el canal de conversación e interrumpa las conversaciones. Y esto es celebrando, supongo, la cultura popular, ¿no? Estoy hackeando la cultura popular. Y si no ubican la referencia, pues se las voy a poner porque me parece que es muy divertido. Es un I'm really clásico. happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Están limpiando las presentaciones de todo el mundo, pues, año tras año. Y esto, pues, este bot hace exactamente eso, ¿no? Como les decía, hay un 0.5% de probabilidad de que aparezca. Y no, hay gente conversando y de momento aparece Kanye West. Yo uso San Andreas, estoy bien feliz por ti y te voy a terminar, pero Richard tiene uno de los mejores comentarios de todos los tiempos. De todos los tiempos, ¿no? Y créanme, como la probabilidad es tan y tan bajita, pasa mucho tiempo en lo que aparece Kanye West. Y cuando aparece, es todo el mundo, el cuarto, el canal de conversación es puro LOL, ¿no? LOL, LOL, LOL. Todo el mundo riendo. Entonces, pues, es un caso muy, muy básico, pero muy, muy gracioso. Continuamos, ¿no? Vamos al tercer tipo de bot. Este es un bot que va a actuar como usuario. Es un bot que a ver, regresemos. Que va a aparecer en este lado en este sidebar, va a aparecer como usuario, va a tener identidad, va a tener personalidad, va a ser como cualquiera otro de nosotros, ¿no? ¿Cómo funciona? El bot, no, no, comencemos al revés. Cada vez que ocurre un mensaje en Slack se lo va a decir a nuestro bot. Pero nuestro bot, para poder hablarle a un canal de conversación, no tiene que esperar a que Slack le dé permiso, lo puede hacer cuando quiera. Y es que este bot tiene privilegios especiales. Va a tener completo acceso al API de Slack. Y el API de Slack realmente te permite hacer muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, puedes ver la lista de canales, ¿no? Que hay, ¿no? En nuestra organización. Puedes cambiar el tema de ese canal, el topic. Puedes enviar un mensaje. ¿Qué más? Muchísimas cosas. Estoy viendo qué otro interesante hay, ¿no? Puedes ver la lista de usuarios. Le puedes enviar un mensaje directo a un usuario. Puedes crear un canal nuevo. No, eso no lo puedes hacer. Pero sí puedes hacer muchísimas cosas como cualquier otro usuario. ¿Cómo lo encontramos, no? En Creations buscamos la palabra bot y aquí nos aparece y lo añadimos. La configuración también es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es tomar nota de este token, ¿no? Que nos ha dado Slack. Muy largo, mejor le dan copy-paste. Y es único, cada vez que tú haces un bot, te va a dar un token diferente. También le podemos dar un nombre de usuario, aunque no lo tienen que hacer aquí, lo pueden hacer cada vez que envían un mensaje, pero aquí es mucho más fácil.
En nuestro caso se va a llamar Grammar Nazi. Ya verán por qué. Ok, va. Volvemos a preparar nuestro ambiente de trabajo. Creamos nuestro directorio. Y en este caso, nuestra única dependencia va a ser este módulo. Se llama Slack Client. Eso es un módulo que ha desarrollado la misma gente de Slack para facilitar la conectividad con el API de ellos, en específico desde JavaScript. Entonces, veamos el código. De hecho, este es todo el código para nuestro bot en este caso, ¿no? Traemos nuestro módulo de Slack Client, guardamos nuestro token, y aquí le ponemos algunas opciones, ¿no? Que si se desconecta, si lo quiero autorreconectar. Y automark, ese no es importante realmente. Ese es bueno que siempre lo marquen como true. Y creamos nuestro cliente de Slack, ¿no? Le pasamos el token y las opciones, y aquí nos cae nuestro cliente Slack. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de bots? Es que respondemos mucho a eventos. El Slack on Open quiere decir que cada vez que me conecto exitosamente a Slack, entonces quiero informarme, ¿verdad? Quiero que aparezca en consola. Cada vez que hay un error, vamos aquí. Cada vez que hay un error, quiero pues que ese error quede guardado en log. Pero más importante, cada vez que ocurre un mensaje, yo quiero que Slack me informe, ¿no? Que ocurrió ese mensaje. Y ese mensaje llega con muchos datos. Por ejemplo, el mensaje, pueden hacer message.text para saber cuál es el mensaje, o sea, el texto del mensaje. Pero también pueden hacer, por ejemplo, message.channel. Y eso nos dice en qué canal ocurre el mensaje. Y luego podemos hacer channel.send con nuestra contestación. Y eso va a quedar en el website, ¿no? Perdón, en el canal de conversación. Bueno, corremos esa aplicación y el resultado es lo que les decía, ¿no? El Hello World, el clásico de Hello World. Ahora hagamos un proyectito, un bot mucho más interesante. En GitHub encontré un módulo, se llama Spell Checker Suggestion, y lo que hace es que tú le pasas un texto. El módulo detecta si el texto está bien escrito o si está mal escrito. Y si está mal escrito, te lo corrige. O sea, o trata de corregirlo más bien. O sea, en otras palabras, esto es el autocorrect que hacen los teléfonos, ¿no? Cuando estás escribiendo. Va, veamos el código. Traigo el módulo de autocorrect y cada vez que ocurre un mensaje, obtengo el canal donde ocurrió y el usuario que lo escribió. Examino el mensaje a ver si tiene alguna sugerencia de cómo puede estar escrito. Si hay un error, pues nos da sugerencias. Entonces, si no hay error, pues no hay nada que corregir. Así que hasta ahí llega nuestra aplicación. Pero en caso de que sí haya un error, pues queremos contestarle al usuario FTFY, ese Fix That For You, usuario, y con la sugerencia. Y acá abajo lo enviamos. A ver, veamos el video de este bot. Bueno, comenzamos corriendo la aplicación. Van a ver que el bot se conecta y dice, bienvenido a Slack. ¿Ves? Ahí estoy yo escribiendo. Estoy escribiendo mal a propósito. Y ven cómo Grammar Nazi siempre me corrige que es cuando escribo mal, ¿no? Hello, me corrigen hello. Fail, me corrige el fail, pero si escribes bien no te regaña. No, de nuevo, esto es celebración de la cultura popular. ¿Quién nos ha metido a Reddit.com o YouTube? Escribes mal y sale un infeliz de la vida. Claro, Fortune, ¿no? Sale un infeliz de la vida que no tiene más nada que hacer excepto corregirte y de forma arrogante. Entonces, ese bot lo que hace es, pues de nuevo, hackear la cultura popular, ¿no? Y en este caso, Slack. Hay un ejemplo. Este otro proyecto que hice y lo publiqué bajo el laboratorio del error diseñado y se llama Slackbot Edward Snowden.
Y es que en Slack no hay forma de enviar mensajes anónimos. Y vivimos en una era donde la valoramos cada vez la privacidad, pero cada día que pasa tenemos menos de ella, o porque lo publicamos todo en Facebook, o porque la NSA nos está espiando, o cualquier gobierno, ¿no? O sea, cada vez hay menos privacidad. Pues este bot lo que busca es corregir eso. Van a ver que aquí el Snowden aparece como usuario. Y eso es lo que les mencionaba. O sea, ya nuestros usuarios cobran vida, cobran personalidad. Y bueno, a ver cómo funciona esto. A ver un minuto en lo que mejora la calidad del video. Ahora lo volvemos a ver. Eso es lo que mejora la calidad del video. No, no, amigos, no está mejorando la calidad del video, así que no creo que se vaya a ver bien, pero se lo explico. No, ahí está Edward Snowden. Lo que Edward Snowden va a hacer es que si nosotros le enviamos un mensaje directo a él va a pasar ese mensaje al canal random, si se dan cuenta. Lo hace con un usuario random y con un avatar random. O sea, un color diferente para cada mensaje. Entonces, esto es una forma de hackear Slack, pues para darle una funcionalidad nueva, ¿no? Es algo que no hacía antes, pero que está bien chido. Y nada, o sea, el bot obviamente sabe que eres tú, Richard, quien le envía el mensaje, pero pues. El programa está escrito para que, más allá de que cuando agarra tu mensaje, pues no le importa tu nombre, no lo guarda, no hace nada. Entonces, pues está aquí. A darle un intento más a ver si ahora sí funciona. No, bueno, sigamos. El último tipo de bots, hay quienes puedan argumentar que es realmente un bot, que es más como una funcionalidad. Pero al final del día sigue siendo un programa que interactúa con el chat, así que yo sí voy a decir que es un bot. ¿Qué hace? ¿No? Un usuario en Slack puede ejecutar comandos, como un comando en la consola, en el terminal o la consola. Slash sabe cuál es el comando y se lo pasa a tu aplicación y le dice, ah, Richard acaba de ejecutar el comando. Instagram y está buscando fotos de tacos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos contestar un mensaje de Slack o podemos hacerlo de otra forma, que usando incoming webhooks, que es otro tipo de bots, y volver a pasar ese mensaje de Slack? Y vamos a ver en qué caso queremos hacer cada uno. Pues para que vean, ¿no? Se llaman slash commands, porque cuando tú comienzas un mensaje con diagonal, aparece un menú con diferentes comandos que podemos ejecutar. Por ejemplo, podemos poner que nuestro status es away, que estamos fuera del keyword. Podemos invitar un amigo, a un usuario al canal de conversación. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? De nuevo, ¿cómo lo hacemos? Buscamos slash en integraciones y aparece. Y la configuración es muy básica. No, no, no es incluir una foto. Pero la configuración, como quieras, es muy básica. Consiste en decirle a Slack, quiero que mi comando se va a llamar así, digamos Instagram, como el ejemplo que vamos a ver. Y esta es la dirección, como hicimos cuando le dimos la dirección de nuestra app en Heroku. Y cada vez que alguien escriba que ejecute ese comando, quiero que me informes para yo poder contestar. Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo, vamos a tener nuestra aplicación de Express. Como vamos a estar usando Instagram, bajé aquí un módulo que me permite conectarme al API de Instagram. Estas son las llaves de acceso que Instagram me provee para poder conectarme al API. Y el resto de la otra parte interesante es esta, ¿no?
Cuando llega nuestro mensaje, en este caso es un get, fíjense, queremos extraer el texto. El texto en este caso son los parámetros que vienen junto al comando, ¿no? El comando es el nombre del programa, los parámetros. Es como una función, ¿no? Una función en cualquier lenguaje de programación. El nombre y los parámetros. En este caso, lo que el usuario está escribiendo es Instagram, espacio y un tag, algún tipo de fotos que él quiere buscar en Instagram. Entonces, lo que hacemos, ok, me conecto al API de Instagram, quiero buscar los tags recientes que tienen esa palabra clave, tag. Cuando la función complete y tenga los resultados, voy a obtener el primer resultado de todos. Y quiero enviar ese mensaje de regreso. Veamos qué pasa. Ahí el usuario está escribiendo en Instagram, tacos, y el bot nos contesta con una imagen. ¿Pero qué sucede? Quien único puede ver la contestación eres tú. Y eso hay que arreglarlo. O sea, la idea es que todo el mundo lo vea. ¿Cómo podemos arreglar eso? Pues la solución simple, sencilla, es usar otro bot, ¿no? En este caso vamos a usar un incoming, que incoming lo que hace es que puede enviar mensajes a un canal de Slack y todo el mundo lo va a ver. Entonces, fíjense. Aquí. Llega el mensaje. Buscamos la foto y cuando ya tenemos la foto, se la pasamos a un set que se llama Send Message to Slack. Esto, en pocas palabras, es Incoming Webhooks. Tenemos nuestra dirección a la que vamos a enviar el mensaje. Construimos nuestro mensaje. Preparamos el pedido y luego enviamos el pedido. Y el resultado es este. A ver. El usuario escribe diagonal Instagram, le aparece el menú, ahí escribe taco y, bueno, y le aparece una foto de taco, ¿no? De nuevo, diagonal Instagram, pugs, que me encantan los pugs, y te aparece una foto de pugs. Entonces, pues, es un bot. Pues obvio que extiende la funcionalidad de Slack, pero también le da mucha vida a Slack, ¿no? Slack es mucho mensaje. Pues, él puede escribir diagonal Instagram y una palabra clave, pues hace muy fácil que la gente comparte imágenes, ¿no? Las imágenes pueden ser reacciones a mensajes. Ah, me gané la lotería. Ah, diagonal Instagram, dinero, dinero, dinero. No sé. Y te aparece una foto de en su dinero. O sea, al final, pues, los bots son sus creaciones, pueden hacer lo que sea, desde crear una calculadora, ¿no? Que resuelva, pues, no sé, expresiones matemáticas, o pueden crear un bot que sea como Cleverbot, que sea capaz de tener conversaciones con sentido. Si le quieren echar muchas ganas, pueden programar Siri o Cortana o Google Now o en Slack y pueden tener las mejores conversaciones de su vida. Pueden tener la película Her en Slack si quieren. A ver, resumiendo, vimos cuatro tipos de bots. Vimos los Incoming Webhooks, que son formas de yo enviar mensajes a un canal de Slack. Dos. Vimos los outgoing webhooks, que es que Slack nos avisa cada vez que ocurre un mensaje. Vimos los usuarios bots normales. Esos son bots que pueden tener conectividad completa al API de Slack, pueden hacer muchísimas cosas. Y los últimos son los slash commands, que son comandos, son programitas que podemos poner en la barra donde escribimos nuestros mensajes para ejecutar programas. Y con eso podemos hacer muchas cosas, como vimos. Amigos, hasta ahí yo llego. Mi nombre es Richard Kaufman. En Twitter me pueden conseguir como @Sparragus. En realidad, síganme.
Porque más allá de que quiero que me sigan, quiero que el día que hagan su bot de Slack me dejen saber, ¿no? ¿Qué hicieron? Y porque yo quiero usarlo. Entonces, antes de que vayan, bueno, sí, vayan escribiendo sus dudas, pero también los invito a que visiten la página del laboratorio del error diseñado. Les garantizo que les va a gustar. Lo que hacemos es proyectos creativos. Yo me dedico mucho a hackear la cultura popular, pero no soy el único. Hay gente que le gusta escribir de software, matemáticas. Hay gente que hace arte con código. Hay de todo. Hay hardware hackers, hay software hackers, hay de todo. Estamos en Facebook, Twitter y nuestro blog, que es lo más que les recomiendo. Después que nos den follow. De hecho, yo publico mucho en el blog, entonces chequéenlo. Ahí están los códigos. Pueden encontrar posts sobre mis bots de Edward Snowden y de Kanye West. Y ahí está la explicación de cómo funcionan, el código lo pueden ver ahí. Y también les enseña cómo instalarlo. El código, a ver si se los voy a copiar para que lo puedan acceder pronto. Ahí está todo el código, lo pueden estudiar y usar. Y pues amigos y amigas, ¿dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Roberto pregunta, ¿los bots para Facebook en qué o cómo son desarrollados? ¿Es de manera similar? Es de manera similar. Porque, o sea, al final del día lo que está haciendo es interactuando con un API. Ya sea el API de Facebook o el API de Twitter o el API de Slack. Entonces, los APIs nos permiten pues pedir la información a Facebook, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los posts que ha hecho Richard hoy, ¿no? Y aparecen todos mis mensajes de hoy que he hecho en Facebook. Pero también nos permiten, por ejemplo, hacer un comentario o hacer una publicación nueva y todo a través del API. ¿En qué o cómo son desarrollados? Pues ahí sí ya es decisión personal, ¿no? Si yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho en JavaScript, porque es lo mejor que conozco. Pero si quieres, lo puedes hacer en Python o hasta en Java. Todo depende de qué librerías puedas conseguir para conectar. En PHP, claro, para conectar todo el API. A ver, entonces, si no contesta tu pregunta, a ver, me escribes y continúo. Pero mientras tanto. A ver, Rodrigo pregunta, ¿qué otras librerías hay para interactuar con otras redes sociales? De nuevo, ahí es buscar, ¿no? Tu mejor amigo es Google. Entonces, si yo estuviera en Google y sé que quiero hacer mi aplicación JavaScript, en Google escribiría algo así como Twitter, API, bueno, JavaScript. Y con eso estoy seguro que me aparecen muchos resultados de tutoriales, de tutoriales, de módulos, de bibliotecas de código, de ejemplos de código, que te enseñan cómo conectarte con Twitter, o con Facebook, o con Instagram, hoy día hay miles de redes sociales, pero todas tienen un pequeño API. Entonces, chécalo. A ver. ¿Con bot se puede automatizar tareas en SAP y Windows? No solo Windows, sino Office. No sé lo que es SAP, pero sí, o sea, esto de hacer aplicaciones. Si me explicas qué es SAP, quizás te pueda contestar. Ay, oh, demasiadas abreviaturas, amigo. Ahora te pregunto qué es ERP. Pero mientras tanto, puedes automatizar procesos en Windows. O sea, de nuevo, supongamos que tu aplicación detecta Enterprise Resource Planner. Ok, claro, ya, es lo que menciona Rodrigo. Si SAP tiene un API, entonces sí es posible. Porque si el SAP te dice, si SAP te dice, no sé, hay que hacer una entrega de este producto la próxima semana y te queda una semana, ¿no? Quieres tener recordatorios, ¿no? De quizás de hacer una entrega, algún proceso logístico. Pues SAP le puede decir a tu bot
que es una semana para hacer X tarea. Entonces, ese bot envía el mensaje a Slack. Puede ser a un usuario en específico, puede ser a un canal en específico, y avisarle a todo el equipo: tenemos esta entrega la próxima semana y faltan esto y esto. Que puede ser una lista de tareas. Sí, es posible, lo puedes hacer. De hecho, los ejemplos que di hoy los puedes correr en Linux, Windows o macOS, en OS X. No dependen de un sistema operativo. Sí, utilizan JavaScript y utilizan Node, pero no depende. Si Node está disponible para todos, entonces ¿cuál? Y Windows y Office, ¿cuál API? No sé. No conozco de APIs para Office. Entonces, creo que entonces tu mejor amigo iba a ser Google. Escribe Office Windows API. Mira a ver qué te parece. Si encuentras un API, entonces sí es posible. Ya depende del programa que tú quieras hacer. Pues de nuevo, o sea, si LibreOffice tiene un API, que creo que sí lo tiene, porque LibreOffice le puedes escribir plugins, entonces con LibreOffice sí lo puedes hacer. O sea, por ejemplo, un ejemplo. En LibreOffice tienes tu barra de herramientas. Si le añades un plugin o lo extiendes, lo que puedes hacer es añadirle un botón que automáticamente te convierta tu documento en PDF y que lo comparta en el canal general de Slack. Y ya, lo hiciste todo con un botón. No tuviste que darle WhatsApp. No tuviste que darle save. No, se ocurrió todo automáticamente. Algo para WhatsApp. No conozco APIs de WhatsApp. De hecho, no sé si existen. No sé. Porque también WhatsApp es una aplicación móvil. Entonces no. Pero, pues ahí, sorry, no estoy seguro. No me atrevo a contestarte. Lo que pueden hacer, de hecho, es buscar qué bots para Slack existen, Slack bots. Hay un repositorio donde hay una lista larguísima de ¿cómo digo? De bots. Ahí se las pasé. Si entran a esa página, van a ver una lista muy larga de bots en diferentes lenguajes de programación. Entonces, pues ahí lo consiguen. O sea, exploren. Desde ahora les digo, no es. Esto no incluye todos los bots que existen, solo un poquito. Pueden buscar en GitHub, pueden buscar en NPM, pero como les decía, Google es tu mejor amigo siempre para buscar información nueva. ¿Alguna otra pregunta? Venga, amigos y amigas, muchas gracias. En verdad, me la pasé muy bien. Espero que a ustedes también les haya gustado. Me pueden escribir a Twitter cuando tengan preguntas, cuando hagan su primer bot, por favor, yo lo quiero ver, me encantaría, sería un placer. Y me avisan, ¿no? A mí me pueden conseguir bien fácil en twitter.com/sparrels. O les paso mi email también, por si acaso. Me pueden escribir ahí. Entonces, va, espero sus mensajes y nos vemos pronto. Órale. Déjale. Richard, pues muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por haber asistido. Y pues bueno, les recuerdo que el webinar se graba y se les va a hacer llegar a sus correos. Y pues bueno, también lo vamos a subir a YouTube. Y pues bueno, ahí suscríbanse a nuestro canal. Les tenemos unos avisos. Tenemos el curso de testing para apps móviles. Es completamente gratis. Ahí lo pueden ver en nuestro sitio. Les voy a poner el link en el chat para que puedan acceder a la página. Y pues bueno, es gratuito. Es puro Jamaica. Así que, pues bueno, ahí pueden comprarlo. Es totalmente gratuito. Y pues bueno, ahí se lo pueden devorar. Y pues es parte de nuestro plan de desarrollador móvil. También el
curso que te está disponible, desarrollo de apps nativas en iOS, tiene un costo de 1.900 pesos, esto no incluye IVA, y pues bueno, también la información se encuentra en nuestro sitio. Este curso se encuentra totalmente listo, ya todos los videos están ahí en la página para que puedan devorarse el curso, ¿no? Curso de diseño de UX para apps móviles. Este curso va a estar disponible en el mes de octubre, igual con un costo de 1.900. Y pues bueno, si se quieren anotar ya antes, pues bueno, ahí pueden ya hacer su orden y apartar su lugar para este curso. Y bueno, otro curso que también está listo en nuestro sitio es el de desarrollo de apps Android, igual el mismo costo. Y bueno, este curso está impartido por Adrián Catalán, que es desarrollador certificado de Google, así que pues bueno, aprenden con los mejores y pues bueno, todos estos cursos están en modalidad on demand, ¿qué quiere decir? Pues todos los videos están en el sitio y pues bueno, aprenden a su propio ritmo. Los invitamos a ese talento a que nos compartan su currículum. Se acerca la feria de reclutamiento online y pues bueno, ahí tienen la liga en su pantalla, se los voy a poner en el chat para que puedan acceder. Bueno, a esta feria donde pueden llenar la forma, ya participar en la feria de reclutamiento. Todos los puestos que se ofrecen ahí, pues bueno, son sobre TI. Y pues bueno, también les avisamos que ya está lista la revista, SG número 48. Ahí está la liga, se las voy a pasar por el chat. Está en issue también para que la puedan ver online. Así que, bueno, toda la información se encuentra en el siguiente link. Así que, bueno, muy pronto ya va a estar en físico, ya por lo pronto ya está online. Así que, bueno, váyanse suscribiendo para que, sí, como dice Roberto, a los suscriptores se les va a llegar. No tenemos fecha todavía, pero en las próximas semanas lo más seguro es que te llegue. Así que espérenla muy pronto. Así que, pues bueno, ahí está, échenle una ojeada y pues bueno. De nuevo, Richard, muchísimas gracias y gracias a todos por asistir.